Challenge. Hola, bienvenidos a Cine Más Foto. Hoy toca cine y hoy es turno para un cineasta mexicano. Él es Carlos Reigadas. Quédate a ver más de la vida y obra de este gran cineasta de los últimos tiempos, el cual ha ido creando un nuevo lenguaje dentro del cine. Él es Carlos Reigadas, estás en Cine Más Foto, quédate. Nuestro cineasta del día de hoy nace en la Ciudad de México en 1971. Estudió en la Escuela Libre de Derecho y ejerció el Derecho Internacional. En Bélgica, allá por 1998, es cuando nuestro cineasta empieza a hacer cortometrajes. Y en 1999 nos entrega Max Humane. Como dato curioso, parte de este cortometraje es el intro de las producciones de la productora Mantarraya. Carlos Reigadas tiene 4 largometrajes como director y ha producido otras como Sangre, Los Bastardos o Eli, de Amate Escalante, El Árbol de Carlos Serrano Ascona y La Influencia de Pedro Aguilera. Como ya lo mencionamos, Carlos Reigadas es el fundador de No Dream Cinema y en la actualidad se asocia con Mantarraya para traer mejores producciones. Hablemos de los 4 largometrajes de nuestro cineasta Carlos Reigadas. El primero de ellos, Japón, en 2002. Japón es la historia de un hombre que atraviesa una crisis existencial y por lo tanto se va al campo a preparar su muerte. Ahí conoce a Asencia, una anciana local del pueblo. Pero aquí nuestro protagonista pasará por algunas cosas donde los deseos sexuales y otro tipo de deseos naturales en el hombre empezarán a surgir dentro de él. No les platico más para que la vean. Este es el primer largometraje de Carlos, el cual ganó el mejor guión y mejor ópera prima de los premios Ariel. El segundo largometraje de Reigadas es Batalla en el Cielo. Aquí vemos la historia de Marcos, un chofer que comete un crimen junto con su esposa. Secuestran a un bebé. Lo fatídico del crimen es que el bebé muere, haciendo pasar por una crisis a Marcos y no saber cómo actuar. No les cuento más, vean la película. El tercer largometraje de Reigadas es Luz Silenciosa. Aquí vemos la historia de Johan, padre de una familia menonita al norte de México, el cual se enamora de Marianne, lo que refiere a la violación de su religión y los valores de su comunidad. Lo vemos en una crisis y el final de esta película es muy poético. Esta película ganó el premio al jurado en Cannes y el Ariel al mejor director y guion. Su cuarto largometraje es la gran Postenebras Lux. Aquí vemos la historia de Juan, un padre de familia citadino que se va a vivir al campo con su familia. Aquí vemos remembranzas de la niñez de Juan, aunque podríamos decir que son del propio Reigadas. Es su película más introspectiva hasta el momento. Y esta película lo hizo acreedor al gran premio de Cannes al mejor director. Podemos ver aquí el trabajo de Reigadas con un lenguaje cinematográfico que realmente aporta algo al cine. Carlos Reigadas también participó en Revolución, que es una serie de cortometrajes por 10 cineastas mexicanos que dan su visión acerca de la palabra revolución. Estos son los 4 largometrajes de Carlos Reigadas. En ellos podemos ver que el sexo como deseo natural en el humano siempre está presente. Podemos ver los contrastes de la vida citadina y la vida en el campo, la vida indígena. Carlos Reigadas tiene una narrativa poco convencional en sus películas, cosa que lo ha puesto en la vanguardia del cine mexicano, creando nuevos lenguajes para el cine. Carlos Reigadas, un cineasta con influencias como lo son Tarkovsky, Robert Bresson, Bellatar. Un grande del cine mexicano que aún no es conocido por muchos, ya que los medios de comunicación no alardean tanto del trabajo de este gran cineasta, por las temáticas que claro toca. Un cineasta mexicano que vale mucho la pena conozcan y que si ya conocen, vuelvan a ver.
Carlos Reigadas está preparando Donde nace la vida, película que está filmando desde el 2015. Esperemos verla pronto. Esto fue todo por hoy en Cine Más Foto, pero como recomendación los invito a que se suscriban a Filmin Latino. Unos ya lo conocerán, otros no, pero ¿qué es Filmin Latino? Bueno, Filmin Latino es una plataforma como Netflix, solo que aquí podemos encontrar películas de cine clásico, películas de cine mexicano, películas como de Robert Bresson, Jean-Luc Godard, John Vigo, y de mexicanos como el propio Reigadas, que por cierto están sus cuatro películas y su participación en Revolución. Así que pueden ustedes checar Filmin Latino, se los recomiendo bastante. Y para los amantes del cine, si no se han suscrito, háganlo, no van a perder nada, van a poder apreciar todos estos materiales en HD. Y pues bueno, hacer que esta plataforma en México siga creciendo y que sigan subiendo más y mejor material del cine. Esto fue todo por hoy en Cine Más Foto. Los invito a ver los otros dos programas. Quédense. Gracias.